5.000 soles es mucho. Pero si no los consigo, mi abuelito se muere. No tiene seguro. Y en la posta no tiene los medicamentos que necesita. Tengo que ir a comprarlos a un laboratorio. Sería un préstamo. Te devolvería de inmediato. Yo te daría la plata, pero en este momento no... Aunque sea una parte. Yo ya veo de dónde consigo el resto. Pero no sé a quién pedirle. Estoy sola. Pero... ¿Y tú? Te va bien. Eres famosa. ¿No pudiste siquiera ahorrar un poquito como para este tipo de casos? La fama no tiene nada que ver con la plata, Ángel. La justa me alcanza para comer. Me rompo el lomo trabajando, haciendo eventos, modelando, y no me alcanza para nada. La justa me alcanza para pagar mis cuentas. Si tú estás así, imagínate a nosotros. Con la justa llenamos un concierto. Tocamos en cualquier lugar que nos ofrezcan y... No sé ni cómo sobrevivimos. Y encima yo pidiéndote. No, Angelito, tú no tienes por qué cargar con mis problemas. No voy a molestarte más. No, no, no. Tú nunca molestas. Ahora mismo, saliendo, vamos al banco. Eres un ángel. Pero primero, vamos a cenar algo rico, ¿sí? Yo invito. Voy a lavarme las manos. Pensé que te habías ido manejando a Cineguilla de las cajas. No, ya no estoy en ese trabajo. ¿Te llamaron de la agencia de publicidad? Seguro que apreciaron tu talento. Ese ejecutivo no debió menospreciarte. Voy a componerle una canción Estrella. Eso es lo que ella necesita. Una canción correcta. La mejor canción. Y yo se la voy a componer. ¿Estás seguro, Julio César? ¿Estás bien seguro de dejar tu trabajo así, como así? Yo sé que Estrella es buena, pero ¿cómo sabes que van a tener éxito? Lo único que necesito es confianza, fe, trabajar como un burro. Tengo que ajustarme el cinturón. ¿Es ahora o nunca? Papi, ¿y yo te podría ayudar? Claro, pero esta vez sin propina. Además, te puedes cargar una aplicación. Ahí puedes escribir todas tus canciones. Y ya no hace falta comprar papel. Tú eres el capitán de mi vida. Y el barco marcha muy bien. Alístate, cámbiate, hay que tomar desayuno y nos vamos al colegio. Vamos. Papi, soy... Yo también te voy a ayudar. Voy a trabajar hasta lo que pueda para que nunca falte plata. Mira. ¡Te amo, nena! Está mi poderosa. ¿Qué pasa, bro? No te asustes, no mordemos. Disculpa, se me hace tarde para ir a trabajar. Dale, Cuñi, dale, nadie te agarra. Oye, Cuñi, más bien, si otro día te provoca, puedes venir y pruebas la piscina que está en el último piso, mi penthouse. Es una locura, una delicia, ¿sí o no, mi linda? Sí, está buenazo. ¿No ves? Sí, quizás otro día. Oye, Cuñiz,
Mira, esto yo te lo digo con la mejor buena onda del mundo, ¿ya? Porque yo no quiero ser el típico hermano celofán, así, que se pone así todo atorrante con la hermana, ¿no? Hay varios patas que se han puesto bien babosos con ella, y a mí eso no me gusta. No te preocupes, amigo. Conmigo no va a ser así. Yo la respeto. Sí, yo sé. Y también sé que tú no vas a permitir que la sigan viendo como la típica calabacita que se ha hecho famosa por armar escándalo, ¿no? Sabrina es una artista de verdad. Ella quiere dedicarse al canto, a la actuación. Quiere tener un programa de televisión. Pero quizá yo no esté ahí cuando lo logre. Ya me dijo que no quiere tener ninguna pareja. No digas eso. No te desmorones ahorita, pues. Eso dice ella. Causa, créeme, yo la conozco bien. Se nota a leguas que ella se muere por ti. ¿Tú crees? Hagamos un trato, ¿está bien? Hagamos una cosita, mira. Si tú me ayudas a que la carrera de Sabrina despegue, yo te ayudo a que ella sea tu flaquita oficial. ¿Qué dices? ¿Corre o no corre? ¿Corre o no corre, causa? ¿Corre o no corre? ¡Corre! ¡Eso! ¡Corre el tubo, causa! ¡Corre! Y ahora, si no te molesta, mi linda y yo tenemos que jugarnos un partidito, tú sabes. ¿Tú me entiendes? Acá entre botellas no nos vamos a venir a descorchar, pues, ¿no? ¿Ah? Claro, claro, sí, disculpe. Chaucito Cuñiz, ahí nos vemos, ¿ya? Sí, nos vemos. Acuérdate de lo que te dije. No me molesta lo que dice la gente. Me di cuenta que soy diferente. Bailo en la calle, bailo en la disco. Si a mí me gusta... ¿Y qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡Tú me debes una explicación! ¿Qué es eso de ir a visitar así como hacía mi mujer, a mis espaldas? ¿Ah? ¿Qué querías? ¿Tú remember? Flavia, no me interesa para nada. Fui a hablar de algo importante para mí. ¿Ah, sí? Ah, a ver, ¿cómo de qué? ¿Cómo mataste a ese pobre muchacho? ¿A qué olía su sangre? ¿Algo de eso? De hablar de mis nietos, esos nietos que tú me quitaste. ¡Yo soy su abuelo por derecho propio! ¡Esos niños son míos! Y te lo voy a repetir las veces que haga falta. ¿Ah? Lárgate. ¡No! ¡Lárgate! ¡No! ¡No! Yo he estado pensando mucho. He estado pensando mucho y he estado rezando. He estado rezando y he hablado con el cura que me confiesa y no quiero que pienses que yo soy una basura. Yo... Vamos a hacer algo muy simple. Vamos a hacer un trato de hombre a hombre. Un pacto de caballeros. ¿Ah? Tú vas a poder ver a mis nietos. Mis nietos. Lejos y cuando yo diga. Tú no eres nadie para ponerme condiciones, ¿entiendes? Hermano, es lo mejor que te puedo ofrecer. Te lo digo de corazón. Verás a los niños de lejos y cuando yo ordene, nadie te va a poder ofrecer algo mejor. Tómalo o déjalo. Con la plata que gano con Luchi y contigo, volveré a estudiar antes de lo que pensaba. No sabes qué gusto me da verte haciendo planes, hijita. Y sí, siempre es bueno tener platita ahorrada. Abuelita.